otras son de oído y otras son de imagen. Las preguntas de cultura tenéis que esperar que termine de leerlas para contestar. Las preguntas de audio y música, en cuanto empiece a sonar, si ya la reconocéis, levantad la mano. Y nuestro ojo de actor particular es el único que dice quién responde. O sea, toda la presión recae sobre él. Todo tipo de quejas, reclamaciones, insultos, escupitajos a él. ¿Cuál es esto? Lo tengo. Ah, pues perdón, es sin gafas, ¿eh? Participa sin gafas. De yo y sin gafas. Venga, Luca, esperamos. Venga. Luca, para participar, Luca, tienes que estar sentado. No tapo, ¿no? Una vez alguien responde la pregunta correctamente, nuestro azafato particular escribe su nombre en la pantalla y el número de respuestas correctas. Premio para los tres clasificados primeros. Segundo, tercero. Y la puntuación final dictaminará quién es el agraciado con cumbre muy suculento o se va con el rabo de las piernas. Importante, importante. En caso de que haya empate al final, tenemos bonus. Y en el caso de que el bonus sea empate, se decide a piedra, papel y tijera. ¿Vale? Bueno, pues cuando mi compañero diga. ¿Sí? ¡Luca, va! ¡Última llamada! ¡Vamos, Luca! ¿Última qué? ¿Última llamada? ¿No es con Colin Farrell, la película aquella? ¡Sí! 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 ¡Hostia! Pues venga, empieza la entrega, señores. A nivel de ventas, a nivel de ventas, ¿de qué puede vanagloriarse el Commodore 64? Es el ordenador más vendido del mundo. ¿Sabrías decirme el número, por decir algo? Yo lo sé, yo sí, yo lo sé. Primero, un número, el precio justo, sin pasarse. 15 millones. 15 millones. Bueno, es que a 6, se lo di a él, porque es que han aplazado casi 16 millones, está bien. ¿Ya estamos otra vez? Sí. Venga, pregunta número 2, pregunta musical. ¿A qué juego corresponde esta música? Dentro audio. No. Cuando falla uno, volver a bajar todas las manos y que vuelva a bajar. Si alguno hizo una barbaridad, podéis pegarle, ¿eh? Tampoco no. Ya Kung Fu, correcto. Ya estamos. Dejamos que la música suene un poco más, si quieres, Bursu, para que la gente tenga un poco de idea. Muy bien, venga. De momento, David 2, el resto 0, poner las pilas. Tercera pregunta, pregunta de vídeo. Está buena. ¿A qué sistema se anuncia en este spot? Dentro vídeo. Premio al caballero. ¿Tienes un ojo? ¿Tienes un ojo pixelado? ¿No sabes? Entonces, ¿eh? Es un sistema de futuro, sin duda, ¿eh? Un sistema imponente.
Hay que invertir en la vieja terminal. Correcto, correcto. Hay que soltar las gallinas. Venga. Eso es. Vamos con la siguiente pregunta. Adiós, Ricardo. Adiós. Siguiente pregunta. Ojo que esta tiene puterío, ¿eh? ¿Qué tara tenía el manual de instrucciones de Street Fighter 2 del Commodore 64? Decía que era un juego bueno. Casi. ¿Botón 2? No. Decía que era un juego. ¿Y tú eres no? ¿A vos? Rafa. ¿Estaba en blanco y negro? No. Marco. Paco. El juego decía que no, que debido a las limitaciones de la máquina no se cumplían las características del juego original. No. ¿Puedo hacer? No. No. Pregunta nula. El problema era que los ataques no coincidían, o sea, la explicación de los comandos no coincidía con el juego. O sea, para hacer un Hadouken había que hacer igual izquierda a derecha que te tenga que ir a la derecha. Está mal explicado. Porque lo copiaron de otro formato. Spectrum, seguramente. Era una pinzaña del 1 y era una, la pinzaña del 1. Bueno, sí, tengo, de hecho. ¿La duda? No, él ha dicho que era de la versión de Spectrum. No ha especificado que eran los movimientos de la versión de Spectrum. Es que no son de Spectrum. Bueno, o sea, sí. No le busqué en Spectrum, a ver. Pregunta número 5 y por esto. ¿A qué juego corresponde esta música? Dentro musical. Correcto, correcto. ¿Cómo te llamas? ¿Qué nombre pone? Tony. Vamos con la siguiente. Esta siempre es la buena. Momento de la noche. ¿Vale, Fusius? Pregunta número 6. ¿A qué juego inspira el siguiente vídeo? Dentro del vídeo. ¿A la Petris? No. Paco. ¿Carnot? No. ¡La pista! No puede repetir el episodio. La pista que doy es que... No, espera, primero... ¿Rasputin? ¿Rasputin? La pregunta es, ¿quién te lo ha chivado? Arnau. Por la canción. El título de la canción del juego contiene el mismo nombre, Rasputin. Vamos a ver. Pregunta número 7. Chicos, por favor, te van a caer. ¿Qué nombre tenían los clones legítimos de Commodore fabricados en Argentina? A ver quién. ¿Darro? Dream, correcto. Mira, el 34, el 33 y el 122. No, Darro no. Eso es otra cosa. Darro. Darro, con W. Darro. Ha estado a punto de poner 4. O sea, bueno, un poquito sí, pero bueno. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 8. ¿A qué juego? Esta es fácil, creo, ¿eh? ¿A qué juego corresponde la siguiente música? Adelante. La historia interminable, por favor. Thank you.
Perdón. Bueno, cuidado. Bueno, cuidado. Le queda la filia. Pregunta número 9. ¿A qué gran juego de fútbol pertenece este gameplay? Dentro vídeo. Pregunta número 10. El Commodore 64 heredó una característica del BIC 20 que al principio fue un quebradero de cabeza para los desarrolladores. ¿Qué era? Venga, va, 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 va. ¿El puerto de comunicación de ese? No. Sí, ya está, ya está. Eso viene también heredado, eso quebra de cabeza. Después de 2 años para cargar un juego de disquete. Repite la pregunta, ¿Puerto de cassette? Repite la pregunta, El Commodore 64 heredó una característica del BIC 20 que al principio fue un quebradero de cabeza para los desarrolladores, que era y no era nada físico del sistema. has hecho, la carcasa. Nada físico, no es nada físico. Es algo que está. Que no se ve, pero que se ve. Es el básico. Que tú ya. Ya, ya. No actualizaron el BASIC y era el mismo sistema, con lo cual la gente lo odiaba. Va, ¿no? Rápido, Paco, va. ¡Concho con el tío Paco! Bueno, venga, vamos al siguiente. Pregunta número 11. ¿A qué juego corresponde esta música? Dentro audio. ¿Tony? ¿Cuál? Post-amore. No. Monte de Randica. Señores, ¿a qué? Pregunta número 12. ¿A qué juego corresponde esta intro? Dentro del vídeo. ¿Está cerrando de segunda mano? ¿No? ¿Paco? ¿Paco? ¿Depende de los micrófonos? No. ¿Rafael? No. No. Thank you.
Pregunta número 13. ¿La rima se abre? Vale. Vale. Ojo, ¿eh? ¿Qué era el Geos? Paco. Era un sistema operativo gráfico para el C64. Premio al caballero. Está faltando una letra, ¿eh? No tengo por la familia. No te la llevas. Bueno, continúa el duelo arriba, ¿eh? Venga, pregunta número 14 y penúltima. ¿A qué juego corresponde esta música? Dentro audio. El Bruce Lee, correcto. Y última, quiero un desempate, ¿eh? No quiero dejar que esta venga. Pregunta número 15: ¿qué juego inspira el siguiente vídeo? Dentro vídeo, ¿la verdad? No, Marco. ¿El Pisto? ¡Pisto! Solo participan Ferran, Nacho, Daro, Arnau y Toni. El resto, podéis, si queréis, ayudar a chivarle la respuesta. Así que, señores, empieza la ronda de desempate con el tercer puesto. Venga, pregunta troll. ¿Cuántos juegos preinstalados trae el Commodore 64000? ¿Cuántos? Juegos preinstalados, de memoria. ¿Yo? ¿Hoy? Sí, Dabo. 64. Premio. Le tengo en casa. Bueno, me quedan dos preguntas más. Venga, dale, dale. No te ha ganado, ¿eh? Venga, va. El cuarto le damos un bólico más. Pregunta bonus, venga, va, aquí esto fiesta. ¿A qué juego corresponde esta música? Dentro audio bonus. No, no hay forma. No. Oh. Vale,
La presentación es un juego que hoy había torneo que era de coches. Sí. Ah, o sea, más pista o claro. Pongo. Pero no vale, lo siento. Impulsado. Pues nada. Tenemos tres ganadores. Tenemos a Paco que ha ganado un primer premio. Dabai el segundo. Y Dabai el tercero. Y ahora pasamos a la entrega de premios. Chicos, entrega de premios, venga, ayúdanos. ¿Dónde va a hacer? Venga. ¿A mí me pasa algo más fácil? ¿Sí? No estuve, no estuve con el premio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, contadme. ¿Ganó el cuadro? Claro, rápido. No, 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 no.
la misma canción. Vamos a recoger. Yo, DJ, Spin That Shit. Survivor es un baile clásico de prueba.